Nacional es en Misiones, en Puerto Iguazú. Y bueno, nosotros nos vamos de acá de Juárez el 27 para llegar allá el 28, y como vamos con mi profesora y una compañera más, ella compite el 29 y yo el 30. Este Nacional es de la categoría B, que tenés B promocional, B tercera, B segunda, todo así. Y bueno, yo voy en B promocional. Tuvimos una clínica en Bahía Blanca, que eso te habilitaba para pasar al Nacional y para el Sudamericano. Y bueno, ahí fue que pude pasar. Empecé porque en los desfiles de Juárez veíamos las chicas que desfilaban y nos dio ganas de empezar. Y bueno, yo empecé acá en Juarense. Y después empezaron a traer a una profesora de Chávez. Nos preguntó a ver si queríamos empezar a competir. Entonces empezamos a entrenar con ella. Y bueno, después empezamos a ir allá a Chávez con ella. Y bueno, ahora cambié de profesora, que es una profesora de Tres Arroyos, que va a Chávez a dar clases y yo voy a entrenar. También entrenamos con una profesora que es de Necochea, que ella nos da todo sobre lo artístico, la actuación, la interpretación y todo eso, y que nos ayuda un montón también. Claro, dura 2 minutos y vos tenés que elegir una canción, la que quieras, o te la elige la profesora, y dentro de esos 2 minutos tenés que hacer tanta cantidad de saltos, de trompos, una secuencia de pasos, y ahí cada cosa tiene puntos que te van sumando. Ya fui a 4 con este, sí, 4 con este. Entre Ríos, San Juan, Rosario y La Rioja, y bueno, ahora esto. Ah, 5 con esta. Estoy bien preparada, me siento bien para ir, y no sé, voy con ganas de ganar, pero si después no se puede, me voy con la experiencia de que llegué hasta ahí, que no es poca cosa tampoco. Estuvimos juntando plata haciendo rifas, que gracias a la gente que colaboró un montón. Y pusimos un cartelito en el FEI y nos ayudó a llegar al Nacional, y la gente pedía yo quiero, yo quiero. Y la verdad que... Y nos donaron todos los premios. Sí. Fueron, la verdad que muy bueno. Muchos premios tenemos para dar. Se sortea ahora el 25 por la FM del Sol. El que quiera colaborar, no sé, nos escribe en el FEI o su Ipacha 306, nos queda algunos bonitos todavía. Va representando al club de Chávez, pero la banderita de Juarense siempre va a estar presente porque el corazoncito de ella es desde acá.